Pues son ya las 7 en punto, Pilar, así que empezamos. Muy Perfecto. buenas tardes a todos, bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio llama dos veces. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar en la última tarde de España Nuestra Contigo en Casa, este último día del año que tenemos con Pilar Rubiales Fuentes, que como bien sabéis, por lo que habéis leído en nuestra página web, nos va a presentar el Museo del Greco con el título No vivió en esta casa, pero sí vivió en este museo, lo cual es bastante, bastante evocador. Pilar es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, facultativa del Cuerpo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte, y en la actualidad es la conservadora del Museo del Greco en Toledo. Nos va a hablar, como decimos, de este museo, que es el único en España dedicado a la figura del pintor cretense. Se creó hace ya 100 años, en 1910, de la mano del segundo marqués de Vega Inclán, con el primer museo de ambiente o casa museo a nivel nacional, y tuvo una repercusión tremenda a nivel internacional. En esta intervención nos va a recorrer por lo que fue, nos va a hacer un recorrido por todo lo que fue el museo en el pasado y lo que es hoy en día. Quería recordar a todos los participantes, como siempre, que durante la sesión mantengan el micrófono y la cámara apagada para que no haya problemas ni interrupciones ni problemas de estabilidad del vídeo. Pilar estará hablando unos 45 o 50 minutos, nos expondrá una presentación con vídeos, seguro que es muy interesante. Y al final de la intervención podrán preguntarle todo lo que quieran a través del turno de preguntas, al que puedan acceder a través del chat. El chat está en la barra de herramientas de Zoom, abajo en el centro hay un botoncito que pone chatear, ahí podéis escribir todo lo que queráis y al final de la ponencia de Pilar yo le leeré todas las preguntas y ella las responderá de viva voz. Lo he dicho, 45 o 50 minutos, 10 minutos de preguntas y pues nada, dicho todo esto, todo tuyo, Pilar, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, sobre todo teniendo tan cerca la Navidad. Y bueno, veo que muchos nos habéis dado las buenas tardes desde Murcia, desde Conil, desde Soria. Así que ahora que no podemos ir al Museo del Greco por las restricciones, pues la manera de viajar es a través de la pantalla. Yo en la presentación haré no solo un viaje a Toledo con vosotros, sino también un viaje en el tiempo, en esos 110 años que cumplimos este año desde la fundación del Museo del Greco. Y como título de la charla he elegido el lema de 2011, de aquella reforma que se hizo y se renovó por completo el Museo del Greco, y fue el lema elegido para, como comentaremos más tarde, para erradicar un falso mito, pero para darle esa vida y ese objetivo que pretende este museo toledano. El Museo del Greco es en la actualidad uno de esos ejemplos de las casas museo, los denominados museos de ambiente, que a través de las recreaciones de lo que podrían ser esos ambientes, unas casas o las habitaciones, intenta recrear una época o un momento. Vemos muchos ejemplos en España, pero el primero, sin duda, fue el Museo del Greco, siguiendo ejemplos que ya existieran de antes a comienzos del siglo XX y finales del XIX por Europa y en Estados Unidos. Es hoy uno de los 16 museos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte. Y lo que vamos a ver en la presentación será desde su origen, por qué se hace un Museo del Greco, qué significó en la época y cómo surge, la evolución a lo largo del siglo XX y qué significa hoy el Museo del Greco, qué es, cuál es su misión, cuáles son sus objetivos y qué pretende ser dentro del panorama museístico. El porqué de un Museo del Greco responde sobre todo a estos dos señores, a Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán, y a Manuel Bartolomé Cossío. Estamos hablando del año 1910, año en que se funda el museo, y que España venía desde ese finales del siglo XIX de una época absoluta de depresión. Es el momento del nacimiento de la moderna nación española en el marco del regeneracionismo liberal. Veníamos de esa pérdida de las colonias,
habíamos perdido lo que era nuestra insignia como el imperio español, y se vuelve, tras este desastre colonial, se suceden toda una serie de reformas en muchos ámbitos, como son desde la educación, la ciencia, la legislación social y sobre todo en las políticas culturales. Así que dentro de todas estas reformas, una institución importantísima será la Institución Libre de Enseñanza, que tenía una visión muy avanzada para la época y que todavía aún sus procedimientos pues son base de la educación y de la cultura de nuestro tiempo y modelo a seguir. Benigno de la Vega Inclán conocerá a Manuel Bartolomé Cossío dentro de este marco, de este círculo de la Institución Libre de Enseñanza. Y cuando hablamos del Marqués de la Vega Inclán, dentro del Museo del Greco, se habla, por supuesto, de su ubicación, del Greco, cómo no, y de su fundador, puesto que es una de las claves para comprender el museo. Benigno de la Vega Inclán procede de una familia militar y aristocrática, comenzó su carrera dentro del ámbito militar, pero siempre se interesó por el arte y, sobre todo en su etapa de madurez, se dedicó a la promoción cultural y fue el promotor del turismo cultural en España. Suyas son la fundación de museos como el Museo del Greco, el Museo Casa de Cervantes de Valladolid o el Museo Nacional del Romanticismo, así como la restauración de la Sinagoga del Tránsito, el Barrio de Santa Cruz, la creación de los Paradores Nacionales, es decir, una sucesión de muchas promociones culturales de las que aún hoy tenemos el placer de disfrutar. Cuando estos dos personajes se conocen, están en este momento del regeneracionismo liberal, y el rey Alfonso XIII, que era muy buen amigo del Marqués de la Vega Inclán, que cabe decir que era un personaje muy bien posicionado por los contactos dados por su familia en origen y luego por su entorno, tenía muy buenas relaciones tanto en España, como fuera también en la corte, y en el extranjero. Y sirvió de puente entre la corte y esta institución libre de enseñanza, como decíamos. El rey vio en él y en todos sus proyectos culturales, en su visión tan adelantada a la época, la fuerza propagandística que se necesitaba para revitalizar el sentimiento nacional a través del arte, y que implicaba en ese momento de absoluta depresión, de pérdida de las esperanzas de esa nación española, implicaba la búsqueda de las esencias nacionales y ejemplos del pasado que sirvieran de inspiración patriótica. Es en esta búsqueda de ejemplos cuando el Greco y Toledo, como ese modelo de lo que quedaba aún de crisol de culturas, de una ciudad con un tejido todavía entre lo medieval y lo renacentista, que fuera efigie de ese imperio español, la ciudad imperial, que era Toledo, forman ese dúo en el que se va a anclar toda la propaganda política de la época para ese regeneracionismo liberal. En esa época, el Greco, que si bien durante su vida sí que había tenido muy buen reconocimiento y pues recibió encargos tanto desde la corte, la iglesia, como desde particulares, es cierto que luego vivió un periodo de olvido durante pues casi 4 siglos y no se recuperaría hasta finales del siglo XIX, esos principios del XX. Se le tenía como una persona extravagante que no respondía a los cánones de las academias, y se dejó totalmente aparte. Se empieza a recuperar su figura en ese siglo XIX y en el cambio de siglo, que es cuando también está en plena efervescencia el mercado del arte, se convertirá en una de las claves de la pintura española. Junto con Murillo o Velázquez, va a centrar todos los esfuerzos del mercado del arte y es lo que dar respuesta a toda esa salida masiva de Grecos y el porqué de hoy encontramos tantas de sus obras dispersas en distintas colecciones museísticas, como sean desde Alemania, Polonia, Grecia, por supuesto, y sobre todo Estados Unidos o Reino Unido.
En ese momento se habían escrito, pues se había incluido su nombre en algunos escritos, algunos estudios, pero de una manera muy superficial. Será Manuel Bartolomé Cossío quien en 1908 publique una monografía sobre el Greco, que es la pieza angular de, y sobre todo primera, de los estudios sobre Domenicos Theotocopoulos. Y en toda esa redacción de la monografía será fundamental el papel de este buen amigo Benigno de la Vega Inclán, que en un momento de absolutamente pérdida de la ruta, de objetivos de la vida, había dejado aparte la vida militar, vivió en París, se iba moviendo por distintas partes de España, encuentra en ese proyecto de su buen amigo una ruta hacia la que caminar y hacia la que dirigir todos sus esfuerzos. Le ayudaría sobre todo a localizar muchísimos grecos para que los pudiera incluir Manuel Bartolomé Cossío en su monografía, especialmente aquellos de Andalucía o de París. El marqués, como decíamos, si bien nació en Valladolid, luego vivió en Santa Cruz, remodelaría ese barrio de Santa Cruz de Sevilla y sus relaciones con las familias más adineradas y más pudientes de Sevilla le acercaría a ir encontrando esos grecos que se encontraban escondidos en las casas y que luego muchos de ellos llevaría al mercado del arte. De hecho, el marqués, tan aficionado al arte, tuvo una colección muy espléndida de no solo de grecos, puesto que muchos pasaron por sus manos, no solo aquellos que luego legaría al Museo del Greco, sino también otros que hubo de vender para poder financiar sus múltiples proyectos. Por sus manos también pasaron muchos Velázquez, muchos Murillos y obras de primer orden de los más grandes del momento. Se dice entonces que durante ese periodo de redacción en el que la relación era tan estrecha entre los dos, las cartas que vemos hoy en distintos archivos, además nos dan frases como dirigidas del marqués a Manuel Bartolomé Cossío, como grecos me pedís, pues ahí van grecos. O sea, era la fuente documental más maravillosa que pudiera haber imaginado Manuel Bartolomé Cossío. Pues se dice que sucede en una pequeña reunión que Cossío da lectura en la que dicen los asistentes que la voz, el gesto y la persona toda vibraban comunicando emociones inolvidables leyendo. Lo que leía Cossío era un capítulo de la obra que sobre el Greco preparaba y que en él apuntaba con suma prudencia sus atisbos y averiguaciones referentes a la casa en que vivió el pintor durante su larga estancia en Toledo. Señala como su lugar uno de los barrios más ruinosos de la ciudad, pero de los que mayor interés artístico ofrecen, aquellas casas y terrenos del Paseo del Tránsito. En esa lectura estaba, por supuesto, Benigno de la Vega Inclán, que atiende enfervorecido a esa lectura de su buen amigo y, bueno, pues se queda con la copla de que su amigo había descubierto quizás dónde pudiera haber vivido el Greco. Eso se queda ahí, no, él sigue buscando dentro de ese mercado del arte. Y bueno, vamos a ver, esta es la monografía que escribió Cossío del año 1908, que se dividía en esos dos volúmenes. Y entonces, vamos a hacer una parada y ver por qué llegó el Greco a Toledo y dónde viviría y cómo surgen siglos después esas investigaciones sobre su posible morada. Como todos sabréis seguramente, el Greco nace en Candía, Creta, y pertenecía entonces a la República, a la Serenísima, a la República de Venecia. En su etapa de juventud viaja a Venecia, donde aprendería de los grandes maestros, sería testigo en las propias calles y aunque de la obra de Tiziano, aunque se ha radicado el mito de que fuera su aprendiz, pero bueno, sí conoció su obra y de allí iría a parar a Roma y luego, atraído sobre todo por el proyecto del Escorial, vendría a España.
donde se instalaría en 1577 en Toledo. Haría un par de encargos para el convento de Santo Domingo el Antiguo, la Catedral de Toledo y esas dos obras encargadas por Felipe II que no contentaron a su majestad y quedó por siempre ligado su destino a la ciudad de Toledo, donde sí que encontraría una clientela que permitiría que se quedara allí el resto de su vida. Allí pasó 37 de los 73 años de su vida y se sintió absolutamente acogido por esa ciudad que luego homenajearía en tantísimas obras, no solo en aquellas dedicadas profeso a la ciudad, como sería este viste plano del museo, sino también en otras como fondo de escenas de santos, como pueda ser el San Bernardino, incluso en unos contextos que no justificarían la presencia de Toledo, pero él siempre quiso homenajear a esa ciudad que le acogió durante gran parte de su vida. En Toledo no estuvo solo en un lugar, sino que él iba alquilando estancias según le permitiera también su bolsillo, y lo que sí sabemos es que estaría alquilado durante una etapa en la calle de la Plata, número 10, y sobre todo en las denominadas como casas del Marqués de Villena, que veríamos en el plano. Esto está extraído de ese plano que veíamos aquí, un vistiplano de Toledo, y si bien el norte estaría por aquí, la Judería es este barrio, esto pone Plaza del Marqués, esta sería la Casa del Greco y aquí es donde se ubica el Museo del Greco, aquí la Sinagoga del Tránsito. Ahora lo veremos más en detalle. Esta es la maqueta que estaba en el Museo del Greco y donde se explicaba esto. Como vemos aquí, esa similitud entre lo que eran las casas de la duquesa de Arjona conectadas a las casas del marqués de Villena. Esta es la sinagoga del Tránsito, que es ahora vecina de lo que hoy es el Museo del Greco. Así que no sería aquí donde vivió el Greco, donde alquilaría esas 22 estancias para talleres y casa, sino aquí enfrente, las conectadas. Hoy esto es los jardines del Tránsito, no queda absolutamente nada, ni quedaba tampoco a comienzos del siglo XX, cuando el marqués se sumerge en este proyecto. Cuando se descubre, cuando se conoce en la ciudad el descubrimiento de Cossío, comienza el mito. La gente empieza a visitar ese terreno donde todavía quedaban algunos restos de una casa del siglo XVI y sobre todo se alimenta el mito al saber que donde se ubicaría esa supuesta casa es sobre los sótanos del desaparecido palacio de Samuel Alevi, tesorero de Pedro I, del rey Pedro I, y que creó la vecina sinagoga del Tránsito. Hay toda una serie de leyendas asociadas a estas mal denominadas cuevas, puesto que serían los sótanos, desde las prácticas nigrománticas del marqués de Villena o pues todas las leyendas que puedan surgir en torno a esa figura de Samuel Alevi. Así que el terreno adquirió por sí mismo también ese interés. Vemos aquí en un detalle de las vistas monumentales de Genaro Pérez Villamil las cuevas en ese cambio de siglo XIX al XX. Aquí vemos esas entradas a las cuevas, la iglesia de Santo Tomé. Y hoy esta es la entrada a cuevas, y veríamos cómo han quedado cegados toda esta altura para quedar solo esta arcada. Antes del siglo XX ya son algunas de las imágenes que nos llegan de algunos visitantes curiosos a lo que quedaban de las casas de la duquesa de Arjona. Aquí vemos, por ejemplo, Olbiano Checa en la fotografía de la izquierda en 1898 y comparamos hoy con lo que queda del patio. Como vemos, la puerta es exactamente la misma e incluso parte de las yeserías. Aquí otra imagen de Olbiano Checa en la entrada a ese patio de la casa, una de las
de los espacios más emblemáticos y más queridos por el público del museo hoy en día. Cuando Cossío y el Marqués de Sumano descubren esta casa y este terreno y esa vinculación posible con el Greco, la casa que entonces allí estaba y que hoy es hoy el Museo del Greco, no era más que una casa de vecinos bastante humildes que estaba en un estado ruinoso. Aquí lo podemos ver, para quien conozca el museo luego lo verá, el patio sigue teniendo absolutamente la misma estructura, apenas ha cambiado. Ahí vemos cómo una mujer está arreglando unas redes, aquí vemos arriba la ropa tendida. Bueno, hacia 1905, el marqués de Abeda-Inclán va a Toledo a visitar a su hermano. Y es entonces cuando conoce la intención del consistorio de demoler el edificio, dado el estado ruinoso. Entonces se le enciende la luz de estas son las casas que Cossío ha identificado como posible morada del Greco. No puedo permitir que esta demolición. Así que el marqués decide comprar la casa. Y recién comprada, recién cobrada esa pieza y emocionado por el proyecto en el que acaba de sumergirse y lo que puede suponer de la mano de su compañero en la aventura del Greco, le envía esta fotografía a su buen amigo Joaquín Sorolla y Bastida, en la que se asoma por ese patio. Las cartas a Sorolla, que hoy se encuentra en el archivo del Museo Sorolla, son fundamentales para conocer todo el proceso de la restauración y de la fundación de la Casa del Greco. En un origen iba a ser simplemente la Casa del Greco, una recreación histórica de lo que pudo haber sido en ese primer ejemplo de casa-museo, de museo de ambiente. Luego, dentro de ese proyecto político-cultural del monarca, empezará a crecer como una casa y un museo de arte español que fuera desde la pintura hispanoflamenca hasta la pintura de Vicente López, pero sería un proyecto que acabaría fracasando y quedaría como museo, casa y museo del Greco. Es decir, una parte dedicada a la recreación de la casa y una segunda parte dedicada a ya una exposición de los grecos propiamente dichos. El problema de que no se llegara a concluir ese Museo de Arte Español es básicamente el marqués de Abeda-Inclán invirtió en este proyecto, como decía él, todo lo que tiene, todo lo que sabe y todo lo que vale. En la carta esta que vemos a la derecha, aquí vemos cómo hace referencia contándole a su amigo Sorolla cómo se ve obligado a vender obras de Goya para poder pagar su eterna cabronada de Toledo, que fue el mayor proyecto de su vida y el que más le inspiraría y sobre todo el gran primer proyecto cultural de esta índole, pero por supuesto en el que se dejó todas sus inversiones y para el que tuvo que vender mucha obra para poder adquirir otra. Gran parte de la colección que él expuso en el museo era de su propia mano, pero lo que sí hizo fue restaurar y hacer un acuerdo con el Museo Provincial de Toledo, en el que recuperaría varias obras del Greco, como es el Apostolado, la Vista y Plano, también, y mandaría restaurarlo, lo expondría en Madrid, mientras se estaban haciendo las obras de remodelación de la Casa del Greco, y luego ubicarlos en este museo, que desde un principio su objetivo fue donarlo al Estado. También en un momento en el que estaba muy agitado el ámbito cultural con ese expolio, los robos, las falsificaciones y sobre todo la polémica que llegó hasta el Congreso de los Diputados con la salida de los grecos de San José de Toledo y todo su expolio. De hecho, esta exposición que haría con los grecos recién restaurados no tendría una opinión favorable de los toledanos que vieron el peligro de que les robaran los cuadros. El marqués lo que decía es que estos cuadros que estaban en un estado absolutamente ruinoso, casi tirados de cualquier manera en una de las estancias de San Juan de los Reyes, gracias a él,
han podido vivir el testigo de llegar hasta nuestra generación. Él no lo sabría, pero 110 años después podemos disfrutar de esos grecos en un perfecto estado de conservación. Como decíamos, estaba muy bien rodeado el marqués de la Vega Inclán, que vemos aquí en medio, y como tal conseguiría animar a muchas de estas amistades para que colaboraran en su proyecto de la Casa y Museo del Greco. Como vemos aquí está pues, con los miembros de ese patronato del Museo del Greco, con los planos de la obra sobre la mesa, el monarca Alfonso XIII y distintas personalidades de la época, como fueran, por supuesto, Manuel Bartolomé Cossío, Sorolla, Huntington y el resto de personajes que formaron parte de ese patronato, como son el conde de Cedillo, Villegas o Beruete. Cuando el marqués le hace partícipe a Cossío, que aquí vemos a la izquierda, de su compra de la casa y que va a crear la Casa del Greco y del museo, de todo ese proyecto, surge una brecha en esta amistad, puesto que las investigaciones de Cossío siguieron su curso y averiguaron lo que hoy sabemos, que había dudas sobre que la Casa del Greco estuviera sobre ese terreno y no de manera cercana como era sobre los jardines del tránsito. Y siente cierto miedo como gran investigador y especialista en hacer una afirmación sobre la que no hay grandes certezas. Y entonces le sugiere al marqués de la Vega Inclán, que por supuesto le apoya en su proyecto, pero que quizá debería poner un interrogante en el cartel de la entrada al museo donde pone Casa del Greco. Así que sería conveniente que pusieran Casa del Greco, interrogante. Esto, por supuesto, no fue muy bien recibido por el marqués, que responde con una carta que les recomiendo leer, en el que, absolutamente desesperado de cómo usted, que dice de manera muy graciosa, usted que nos trajo las gallinas y que me ha inspirado, me ha sumergido en este sueño absoluto por el Greco, cómo puede decirme eso y arrojar esa sombra sobre lo que es este proyecto, que espero sirva de homenaje y se convierta mañana en un culto consagrado, le dice, porque ni es fácil que usted encuentre otra casa del Greco, ni todos los días salen locos que pongan sus fuerzas y todo su espíritu al servicio de una idea. Por supuesto, pues luego ya resolvieron sus diferencias y Cossío siguió siendo uno de los grandes sustentos, aún con las diferencias que despertaba el afirmar que eso fuera la Casa del Greco, pero el marqués desde el principio lo que hizo fue una rectificación histórica, porque la Casa del Greco como tal no quedaba absolutamente nada. Él lo que hizo fue dotar a todos esos espacios del mobiliario, la azulejería, cerámicas, metalistería, toda una serie de esos elementos que compondrían el llamado estilo español junto al arquitecto Eladio Laredo para crear ese ambiente de lo que pudo haber sido una casa toledana del siglo XVI. El elemento principal, que era la casa, la tenía, no del Greco, pero la tenía en la casa de enfrente. Y además esto ayudó sobre todo en la promoción de la cultura española en el exterior. Especialmente en Estados Unidos, donde con esa pérdida de las colonias había quedado la imagen de la nación española absolutamente denostada. Como decíamos al principio, la creación de la Casa del Greco se convierte en un proyecto de índole nacional. El monarca Alfonso XIII, que vemos aquí en dos imágenes visitando el Museo del Greco cuando ya está inaugurado en el año 1910, se implicará por completo en este proyecto y, como decíamos, de hecho azuza al marqués para que siga creciendo y no se quede solo en esa casa del Greco. Aquí vemos también a la reina visitando esos jardines altos, que luego veremos que sí que ha cambiado en algunas partes, como sea la ubicación de las fuentes o de los parterres, pero en definitiva sigue manteniendo su esencia. Aquí vemos a la izquierda al monarca, a la derecha a Benigno de la Vega Inclán saliendo del porche de la casa, que siendo que el marqués
sería acompañado por el monarca en múltiples visitas oficiales, pues para enaltecer ese gran proyecto nacional. Así que en junio de 1910 se crea y se inaugura entre las autoridades toledanas y todo el público la Casa y Museo del Greco. Días después, el 20 de junio, se hará la inauguración oficial con el monarca y el ministro de Instrucción Pública. Aquí vemos cómo se van comparando las imágenes de entonces y de ahora. Como vemos, el patio apenas ha cambiado. Y ya antes de la creación del Museo del Greco, este patio maravilloso, típicamente toledano, ya había inspirado a artistas como Martín Rico, en la imagen de la izquierda, con la compra del Marqués de la Vega Inclán. Por supuesto, Sorolla hizo esta pintura del patio que está en la Hispanic Society. Y a la derecha vemos la pintura de Beruete, como habíamos dicho antes, miembro del patronato del Museo del Greco. Desde antes incluso de la inauguración del museo, la repercusión que tiene es absolutamente inaudita. De hecho, en 1908 aparece ya en la guía Baedeker de España y Portugal, una guía de viajes que sobre todo buscaba aquellos elementos más pintorescos del área de cada publicación y cuyo prestigio y seriedad hicieron que la inclusión de esa casa y museo del Greco, sobre todo antes de su fundación, es que no pudo tener una mejor propaganda, ni más rápida, ni una más explícita consagración. Y sobre todo que iba llevando de la mano a esos viajeros bebedores de lo que era el viaje romántico del Grand Tour por las curiosidades y los sitios, como decíamos, más pintorescos de Toledo. La prensa de la época, no hubo medio que nos hiciera eco de esa inauguración, sobre todo con ese despertar de la figura del Greco, que se le hubiera dedicado un museo con la Casa del Greco y en la ciudad de Toledo, donde se podían ver muchas de sus obras en capillas, iglesias, etcétera, hizo que fuera un reclamo turístico absoluto. En estos comienzos que decíamos del turismo cultural en España, no hubo quien no se preciara de visitar la Casa del Greco. Todo aquel que visitaba Madrid hacía también la visita a Toledo, no tan rápida como hoy, que en apenas 25 minutos nos ubicamos en Toledo, pero en aquella época todo congresista, todo político que visitara Madrid venía a Toledo y venía a la Casa del Greco. Desde ministros, científicos, poetas, de todo tipo. Vemos aquí, veíamos antes los encuentros de folcloristas, de lagarteranos. Aquí vemos arriba a la izquierda una imagen de Gregorio Marañón y su familia, Franco y Carmen Polo. Wunderlich, aparecía Otto Wunderlich con su esposa. Vemos aquí a Cantinflas, años después, por supuesto, y una de las visitas más celebradas será la de Einstein, que vemos aquí en una visita a Toledo de la mano de Manuel Bartolomé Cossío y, por supuesto, visitando la Casa del Greco. Aquí estarían en los jardines altos del museo. Y quería poner un pequeño vídeo, espero que no me falle, de Orson Welles en una visita a Toledo y en la que de sus múltiples grabaciones le dedicará también un tiempo a ver, quiero que salga aquí, al Museo del Greco. Entonces, bueno, 2 minutillos creo que me dará tiempo. En esta visita de los años 60 con su mujer y su hija. Entremezclando imágenes de cuadros del Greco en el museo y de otros en todo. Pilar, el... disculpa, es que no estamos viendo nada ahora mismo. ¿No? No, hemos empezado a oír el sonido, pero ahora mismo estamos viendo una pantalla gris. Pues entonces no me va a dejar, me parece. ¿Ahora también?
O tampoco. Igual, cuando le has dado a compartir pantalla, ¿qué has hecho? ¿Compartir solamente el PowerPoint o la pantalla? A ver, pues voy a, claro, voy a tener que volver a compartir y cambiar la página, me temo, ¿no? Sí. A ver, ahora que me deje salir de aquí. Ya Vamos está. a ver. Inténtalo ahora. Aquí, vale, perdón, perdón. Gracias por avisarme. Nada. Vale, aquí estaríamos. Aquí entra, a ver. Bueno, ahí está la mujer con la hija en el patio de la casa, hay Orson Welles, entrando a las distintas estancias y luego pues les graba en los jardines. Aquí vemos el estrado, que luego nos fijaremos en, más en detalle cómo ha ido cambiando. Cocina, el taller del Greco. Y aquí les vemos en el jardín alto del Museo del Greco. Vale, creo que voy a tener que lo he vuelto a. Voy a compartir la pantalla mejor, a ver. Vale, ¿se ve bien todo? ¿Se ve la Ahora, presentación PowerPoint? sí. Vale, perfecto, perdón. Entonces, lo que quería ahora era ver un poco cómo ha ido evolucionando la propia configuración y la imagen del Museo del Greco, que en muchos aspectos ha cambiado poco, desde su origen hasta nuestros días. Es fundamental para encontrar todas estas imágenes y ver cómo ha ido siendo esa evolución. Las imágenes que encontramos en los archivos, como es la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Archivo Moreno, Ruiz Bernachi, o las propias hemerotecas, entre muchas otras fuentes. Vemos aquí esos jardines altos, la entrada, la entonces entrada a la casa, la sala dedicada del museo de entonces a la serie del apostolado, y abajo lo que sería la sala hoy en día, que se encuentra en otro espacio totalmente diferente del que se le dedicaba por aquel entonces. Arriba vemos imágenes del estudio, la cocina y del pequeño oratorio en esos años 1910, y abajo vemos cómo va cambiando muy poco, especialmente en el caso del estudio o de la cocina, cambia algo más la configuración de ese oratorio, donde además el marqués expresó su deseo de enterrarse. Luego no fue así, pero me parece importante señalarlo para que veáis la vinculación que tuvo con este proyecto. Aquí vemos la cocina en sus inicios y hoy apenas ha cambiado, se ha mantenido esa recreación de la estancia. Y que además, años después, en 1916, funda en Valladolid el Museo Casa de Cervantes, donde Cervantes vivió durante 3 años con ese cambio de la corte, y donde ha seguido el Marqués de Alba-Inclán el mismo modelo en esa recreación histórica de una cocina del siglo XVI. Aquí sigo estas imágenes creadas por mi compañera del Museo Nieves Sánchez, en la que se ve la ubicación original de todas estas salas y que nos permite ver el carácter que tenía que tenían esas recreaciones en la época, desde sus inicios. En el momento en el que está gestionado el museo por las fundaciones de Alba-Inclán, desde 1942 hasta 1960. Y aquí, en los años 80, cómo sería la casa. Vemos que aparecen nuevas estancias, como ese oratorio con ese Cristo, el estradillo o el comedor. Aquí vemos arriba ese taller del Greco. Y abajo el estrado, que además se distribuiría en varias estancias durante esas fundaciones Vega-Inclán,
y que en la imagen a la izquierda vemos el estrado en la reforma de 2011 y que justo este año hemos remodelado sacando nuevas piezas, como podéis ver que ha quedado más completo, entre las piezas, por supuesto, el espejo de esa estancia tan típicamente femenina. En 2011... en 2007 se cierra el museo para acometer una reforma no solo arquitectónica, sino también proporcionando un nuevo discurso a través del nuevo plan museológico redactado por Ana Carmen Lavín y Luis Caballero, en el que sobre todo se deciden a erradicar ese mito de que fuera la Casa del Greco, que todavía aún sigue vivo y, bueno, tampoco es un problema, nada más que hay que combatir el hecho de que fuera realmente, sino que lo que hay que defender es que es una recreación histórica de la Casa del Greco. Pero bueno, en 2011 se tomó como lema este: no vivió en esta casa, pero sí vive en este museo, con esta imagen tan característica, con esa forma de casa, y que se difundió. También esta idea se siguió en toda la renovación del discurso, que ahora se distribuye entre ese proyecto del Marqués de la Vega Inclán, el Greco, desde su formación hasta su etapa de madurez, que se traduce en ese apostolado que podemos ver, y la repercusión de la obra del Greco en sus seguidores, la ciudad de Toledo y sobre todo la inspiración que supondría para los artistas de las décadas y siglos posteriores. Al museo se le dotó con toda una nueva imagen diseñada por Estrada, una nueva señalética en la que se combinaría ese contraste entre una recreación historicista de principios del siglo XX y una imagen tan moderna como era la de Estrada del año 2011. Y aquí lo que quería era que viéramos hacer esa visita de apenas, creo que no llega ni a 3 minutos, el vídeo de lo que es hoy el Museo del Greco, de cómo se han ido erigiendo esas estancias, los jardines, parte fundamental del museo hoy en día y en su tiempo, pero cómo han quedado formadas esas distintas estancias que veíamos en las primeras recreaciones, su evolución en los años 40, 60, 80, y qué se ha preservado hoy, puesto que vemos aquí las cuevas, de las que solo se puede visitar una muy pequeña parte, puesto que faltaría por excavar más niveles, y la entrada a esta casa del siglo, de los restos de la casa del siglo XVI, el patio toledano, como veíamos, la cocina, una de las recreaciones que se han dejado, puesto que durante las fundaciones Vega Inclán había hasta un dormitorio del Greco con la cama, y bueno, en ese fetichismo de poder conocer la casa donde vivió el Greco, pues era una de las estancias que más gustaba a los visitantes, pero claro, no tenían ningún tipo de validez documental ni científica como tal. Esta es la sala del estrado con esa configuración del 2011, la sala de la maqueta que hoy en día no es visitable, explicando dónde vivía el Greco, y la actual sala dedicada al apostolado. Al fondo de la sala vemos ese Lágrimas de San Pedro, que hoy no se ubica ahí, puesto que ahí estaría vista en plano. Y esta obra, la anécdota que tiene es que gracias al cielo que el Marqués no pudo venderla, y eso que lo intentó, se la ofreció a Bode para su museo de Berlín, no lo quiso, y gracias a ello hoy podemos disfrutar de esa obra en España, en Toledo y en el Museo del Greco. Aquí la explicación de cómo funcionaba el taller del Greco y cómo creador de iconografías y de ese estilo tan característico tendría una larga escuela tanto de seguidores como de aquellos que pertenecían a su taller, como sería la breve estancia, pero significativa, de Luis Tristán, a quien se le dedica esta sala que vemos ahora en el Museo del Greco, y la salida a esos jardines. Aquí, precisamente en ese porche que vemos ahora, es donde se localizaría la imagen que hemos visto del monarca, de Alfonso XIII,
saliendo en la visita del ministro Poincaré. Estos son los jardines altos y el final de la visita a través de esos jardines. Y pues justo los 45 minutos, no sé si habré ido muy rápido, seguro que me habré dejado muchísimas cosas, pero bueno, abro el turno de preguntas si las hubiera, y si no, espero que haya servido como un viaje y una visita fugaz al Museo del Greco. Solo espero que quede apalabrada esa visita futura que comentábamos al principio, y que cuando se acaben las restricciones nos podamos ver allí in situ. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Y te tomo la palabra. Seguro que si estuviese Bárbara a mi lado estaré diciendo sí, una visita para los socios de Hispania Nostra la tendremos que hacer en algún momento. Seguro que sí, y estaremos encantados. Yo personalmente no lo conozco, solamente tengo este fondo virtual que me pongo aquí para la ocasión, y que cuando vi la foto me pareció una auténtica belleza, y después de lo que nos has enseñado, pues más aún, la verdad. Voy a ver qué preguntas tenemos. Mira, tenemos ya una de Erma, que quiere saber si el Greco tenía relación con Monforte de Lemos. Pues no lo sé, me ha pillado, la verdad. Con Monforte de Lemos. No lo sé. Es verdad que luego hay como lugares insospechados de España en los que se encuentran obras del Greco por el mercado de principios del siglo XX, o porque fueran encargos de la época. Porque, por ejemplo, también hay un Greco maravilloso en el pueblo del Bonillo, que es un pueblo de Albacete, y dices, pues, ¿cómo llegaría allí? Pero... Mira, muy fuerte de Lemos tenemos dos Grecos, comenta alguien. Sí, me sonaba que tuvieron algún Greco, no recuerdo ahora cuáles son, pero puede ser por eso, por encargos de la época, o por cambios luego debidos a transmisiones familiares de herencias o de compra del mercado del arte. San Francisco y San Lorenzo. Sí, has visto, ya hemos descubierto una nueva localización en la que el marqués de Vinclán no llegó, y que a lo mejor, quién pues sabe. Mejor. Bueno, a ver. A ver, el marqués de Abadenclán ha sido muy criticado y casi como dejado en el olvido para lo que supuso en la época. Y es verdad que tiene esa doble vertiente, sus sombras y sus luces. Y en cuanto a sus luces, pues hizo mucho bueno. ¿Que colaboró en la salida de muchas obras de España? Sí, sí, también conservó muchas otras. No sé, yo creo que hay que darle el beneplácito del contexto de la época, sobre todo. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Te quería recordar también que hace unos años con Hispania Nostra fuimos con una asociación socia que es, creo recordar que es socia, si no lo era en su momento, que era la asociación de Martín Muñoz de las Posadas. Si no recuerdo mal, allí también hay un Greco, tienen un único Greco en una iglesia que lo tienen como, vamos, es casi más importante que el altar, y es una auténtica belleza. O sea que sí, que hay una especie como de diáspora de Grecos totalmente, por micropueblos de España, para que luego digan que no tenemos patrimonio, lo tenemos hasta en los lugares más recónditos de la península y, bueno, y de las islas. Quería también comentarte de Paz, tenemos otro comentario que te da la enhorabuena, y dice que hoy más que el Museo del Greco podría ser el Museo de Vega Inclán, y que a ella le hubiera gustado la mención de Julio Quesada Cañaveral, duque de San Pedro Calatino, íntimo amigo de Vega Inclán y creador de turismo cultural, creador del Hotel Alhambra Palace. Sí, de acuerdo. Gracias por el apunte, Paz. Bueno. Encarnación tiene otra pregunta, y es: ¿qué relación tuvo Juanelo Turiano con el Greco? Pues yo no sé si llegarían a conocerse, qué tipo de relación hay. También luego esa época lleva a unas evocaciones absolutas, como fuera hace poco, hace unos años tuvimos una exposición de un artista contemporáneo que evocaba un posible encuentro entre San Juan de la Cruz y el Greco. Claro, es que Toledo en la época tenía tantísimos personajes que el encuentro entre unos y otros pues nos despierta hoy el interés, pero una relación como tal sabida hoy en día, o que yo conozca al menos, que tampoco es que sea una gran experta en el Greco, entre Juanelo Turriano,
De hecho, yo creo que por la época ni siquiera coincidirían, porque Juan el Otorrillano, si no me equivoco, yo creo que es anterior. Pues nada, No lo tendremos sé. que dejar la pregunta en el aire porque yo tampoco tengo conocimiento. A lo mejor alguien de la sala puede decir algo más, pero bueno, tenemos otra pregunta de Francisco, que dice que como hombre de turismo, ¿qué importancia le da el turismo cultural al ser, a ver, voy a releer la pregunta. Como hombre de turismo, ¿qué importancia le da al turismo cultural al ser el Marqués de la Vega Inclán, el fundador de los paradores de turismo? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Qué importancia le da al turismo cultural? Sí, el ser el Marqués de la El haber sido el fundador de los paradores. Bueno, de hecho, en la propia creación de los paradores y de su decoración, como que está también muy presente el arte. Y era un hombre que yo creo que si estaba rodeado de algo, era sobre todo de arte, como que la fundación luego de los paradores respondería a esa promoción del turismo cultural y de la visión que tenía de los orígenes del turismo en España, que también nos relata María Luisa Menéndez en lo que fuera su tesis doctoral. Pero la importancia que le daba al turismo cultural, toda, porque de hecho él es el quien lo inicia en España y Alguna quien ve las casi creador. posibilidades que tiene, claro, casi el creador, y que ve la proyección y las posibilidades que podía tener. Y hoy para nosotros es impensable, o sea, es inconcebible que no haya turismo cultural, y más en el marco que nos rodea ahora de Hispania Nostra, claro. Bueno, tenemos un comentario de Paloma que a mí me alegra enormemente y dice que es que no me da la vida para todo lo que contáis. Cada conferencia me hace volver a cambiar la lista de prioridades. Gracias por una conferencia tan amena e interesante. La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, Paloma. Yo cada vez que vengo a un español y estoy contigo en casa, digo, bueno, pues otra cosa que tengo que ir a visitar, a ver cuándo nos desconfinan o por lo menos nos dan una cierta libertad, porque, oye, es que no tenemos tiempo, no vamos a tener tiempo. Mira, Clara tiene una pregunta sobre los cambios que habéis estado haciendo en el museo. ¿Podrías hablar de los cambios en el estrado? ¿Qué muebles se han incluido? Sí, se han incluido desde cofrecillos, alguna silla baja, algún escritorio, sobre todo ese espejo, y sí que en el se han cambiado algunos textiles, como es la alfombra, que había anteriormente en la reforma de 2011, pertenecía, si no me equivoco, al Museo de Artes Decorativas. Entonces devolvimos el depósito, sacamos uno que teníamos en almacenes, sacamos otros cojines y figuras como es la del niño Jesús sentado en su sillón, que es una escultura, una talla muy, muy pequeñita, pero que hemos ubicado encima de un escritorio para dotar de ese ambiente a la estancia del estrado. En la web tenemos una sección de Al Detalle en la que mi compañera Isabel Olves ha hecho un maravilloso artículo dedicado al estrado y a los cambios que se han realizado, o sea que os invito a leerlo si os causa más interés. Y por descubrir qué es todo lo que se ha cambiado, qué es lo que está expuesto, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la configuración del estrado, el estradillo, de esas varias recreaciones que han estado presentes en el museo a lo largo de los años. Pues seguro que miraremos la página web para echarle un vistazo. Mervin tiene otra pregunta, además de agradecerte las explicaciones en las fotografías, quiere saber, es una pregunta que a mí también me parece muy interesante, cómo se ha aceptado en Toledo el cambio de relato del museo. Pues yo creo que es un poco difícil, sobre todo tanto en Toledo como en toda España, porque una idea tan sumamente arraigada y en un turismo, al final a una ciudad en la que tiene un turismo masivo y que hay tantas cosas que ver y que al final yo creo que muchos de los asistentes recordarán esa época en la que era la Casa del Greco y que hoy aún se sigue hablando de la Casa del Greco, aunque se ha querido erradicar esa idea. Pero ese fetichismo que a veces nos acompaña al turismo, de quiero conocer la cama donde durmió el Greco, los platos con los que comía, la silla donde se sentaba, pues cuando de repente hay un proyecto y todo un esfuerzo por combatir esa idea y decir que no, no es la casa del Greco, claro, a mucha gente no le ha gustado porque tenía esa idea tan romántica de la casa del Greco, entonces es complicado. Y aún hoy nos encontramos con muchas visitas turísticas al museo en las que se presenta como la casa del Greco y aquí vivió el Greco.
Y entonces cuesta, o sea, todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero como digo, pues igual hay que dejar esa idea y simplemente contextualizarlo todo, contextualizar ese museo del Marqués de la Vega Inclán, su proyecto, y hablar de la recreación de la casa del Greco, Creo que la como siempre palabra. Disculpas. defendiendo que no lo fue, que nadie se lleve a un error ni a un falso. Pero bueno, hay veces que no queremos saber la verdad, ¿no? Como que a veces las leyendas nos hacen evocar más y pues quien quiera creer que es la casa del Greco, pues bien estará. Bueno, yo quería decirte que casi es lo que tú dices, ¿no? Esa vocación de la palabra del romanticismo es casi lo que más potencia este tipo de cosas ya lo he rematado con ese soñar que tenemos muchas veces cuando vamos a ver estas recreaciones. Soñar es gratis y bueno, mientras como bien dices, se indique lo que es verdad, de lo que no lo es y que es una interpretación y qué tal, soñar es gratis y cada uno nos Señor puede gratis. votar. La película que queramos. Mira, Irma vuelve con la historia con el tema de Monforte de Lemos y dice que el conde de Lemos, Cardenal Rodrigo de Castro, pudo ser el mecenas de Grego en Galicia. Así que bueno, tenemos otra aportación más. Te sigo leyendo algunas preguntas. Hay mensajes de agradecimiento, de feliz Navidad. Ya son las fechas, claro. Quería saber, Elena, que cómo se plantea el discurso museográfico en un espacio que no está pensado para ser un museo. Pues es complicado, sobre todo el hacer de una casa del siglo XVI restaurada en 1910 un museo del siglo XXI. O sea, aspectos como sostenibilidad, accesibilidad son muy complicados. O sea, climatizar la casa solo es complicado. Y el hacer un recorrido coherente y en un museo que responda absolutamente a todos los requisitos que hoy se le presuponen a un museo lo hace muy complicado por la propia idiosincrasia del edificio. Y en cuanto al museo, en su discurso, es verdad que a veces como que es un museo muy pequeño para lo mucho que hay que contar, básicamente, porque tienes que hablar del terreno, del Greco y del Marqués, y todo ello en apenas 9 salas. Entonces, es complicado. Y hombre, las audioguías, los audiovisuales, las carteras, todo ello intentan hacer el camino con cierta lógica y tal. Pero bueno, en definitiva, una visita comentada siempre ayuda bastante a poder comprenderlo. Pero hay veces que ni siquiera se necesita, en esa ensoñación que hablábamos, visitar la casa y esas recreaciones. Es que a veces solo el estar allí te deja embaucado en el patio, en esa casa toledana y en sus jardines. Y hay muchos tipos de visitas al Museo del Greco y eso también es algo bueno que tiene. Oye, Pilar, se nota que te gusta el museo, se nota mucho, por lo menos yo te lo estoy notando, porque bueno, además cuando hablas del patio y de los jardines, me imagino que después de la condensación de tanta información en 9 salas, el salir a los jardines es casi como un aire fresco y de reposo y de decir, bueno, vamos a ver, voy a intentar enterar de todo lo que me han contado, ¿no? O Claro, sea es que que. son como los espacios que siguen casi iguales que en su origen, porque el resto pues sí que son más propios de salas de esa reforma del 2011 y cobra protagonismo el Greco, y son salas para ver al Greco. Pero claro, tú si ubicaras en la cocina un Greco, pues se te pierde en ese contexto, ¿no? Claro. Bueno, tenemos una pregunta más de Ana, que quiere saber si hay algún proyecto futuro que esté en marcha en el museo y que se pueda comentar. Pues proyectos muchos, sobre todo todos los cancelados o aplazados por este año, desde exposiciones o eventos culturales presenciales, muchas exposiciones que se nos han quedado en el tintero y que hemos ido aplazando. Pero bueno, esperemos que 2021 nos deje empezar a sacarlos a la luz.
Lo esperamos todos que el 2021 nos deje hacer todo lo que hemos dejado en el tintero en este 2020. Aunque bueno, el 2020 seguro que a nosotros por lo menos ha dado para reinventarnos en muchas cosas. Mira, tenemos un comentario de Luis Miguel que tiene una vinculación especial con el museo porque dice que el taller de restauración de su abuelo llevó a cabo la remodelación del atrezo del museo en los años 60 y 70. O sea que tienes gente ya hasta con una vinculación también histórica con vuestro trabajo. De Guille, una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Quiere saber qué piensas de que el Greco... vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué piensas que el Greco gustó tanto en París, en el París de la Belle Époque, cuando llevaba sus cuadros Zuloaga? ¿Cuándo llevaba sus cuadros Zuloaga? Zuloaga, sí. Bueno, yo creo que con París entonces como lugar de máxima efervescencia artística y de experimentación, sobre todo desde el modernismo, el Art Nouveau que comentaba y ese impresionismo, es precisamente el modernismo quien se abandera en el Greco y el modernismo catalán especialmente también. Y luego el impresionismo. Entonces, claro, ven en el Greco una figura que se sale de lo establecido, de las normas, de los cánones, de lo que es el Renacimiento o el Clasicismo y lo que estaba en boga años anteriores. Entonces, también esa idea romántica del Greco como una persona extravagante que no supo encontrar su sitio en la corte y que siempre estaba metido en pleitos con todos sus encargos, pues la mayoría con la iglesia, yo creo que vieron a un rebelde al que seguir como modelo. Y Zuloaga se ve en su propia obra, como es el retrato de, no recuerdo el nombre, perdón, pero de la vista de Toledo, nos lleva directamente a la vista y plano de Toledo del Greco, se vio muy inspirado por él. Pero yo creo que precisamente por la época que vivieron, de ese regeneracionismo liberal y ver a un Greco que estaba despertando y que, claro, rompió los esquemas de todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que es una respuesta que a mí personalmente me ha gustado mucho. Vamos a terminar ya, Pilar. Te retransmito los mensajes de agradecimiento, de enhorabuena por la ponencia y de bueno, que les ha parecido muy interesante, que las fotos han estado muy bien. Y de parte de Hispanuestra lo mismo, que muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos esta hora de esta tarde de martes, como digo, la última del año. Y espero que os haya gustado. Os esperamos a todos en el siguiente Hispanuestra contigo en casa, que tendrá lugar el 12 de enero, de la mano de Beatriz Barrio, que hablaremos de el monasterio de Moreruela, si no recuerdo mal. Exactamente, el monasterio de Moreruela. Recordaros a todos que esta y todas las sesiones de Hispanuestra contigo en casa están grabadas y están colgadas en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Y nada, reiterar el interés de Hispanuestra por organizar esa visita exclusiva para nuestros socios cuando las circunstancias nos lo permitan, Pilar. Contigo sí puede ser. Muchas gracias a todos y felices fiestas y mucha salud para el 2021. Exactamente. Mucha salud para todos. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Un saludo. Un saludo.